Ah, pues ahí pues lamentablemente un pequeño como accidente va, pero ese accidente fue por parte de la envidia que me tienen las personas, va, pero yo me estacioné a la par del banco, va, pues entonces llegó un tipo y yo cuando salí del banco, el tipo se me miraba y estaba a la par del carro, va, y llevaba un tubo puntú, ¿verdad? Y que sí que me había dañado mi llanta, me las pinchó. Y ahorita aquí estoy en el pinchazo arreglando mis llantas porque ese muchacho me pinchó mis llantas. De hecho, sí conocí al muchacho que me pinchó las llantas de mi carro, ¿eh? Pero no, gracias a Dios no pasó mayor cosa, pero ahí estamos y pues primero Dios que todo esto, que ya no vuelva a pasar, pues porque hay muchas personas que me tienen envidia. Imagínate hasta dónde ya va la envidia, va, mi compa. Aquel me llamó y que le asociara, va, y traje mi trique y ya mis llaves, pero me di cuenta que la llanta le hicieron daño con un puñal. Y la verdad es que este muchacho es muy tranquilo y no debían de hacerle daño porque ese es injusto lo que le están haciendo. Él está trabajando, es muy tranquilo y le recomiendo a aquellas personas que dejen de estar haciéndole daño al rancherito, por favor. Aquile, sí, pues se la pincharon. Se mira que con un túbulo, sí, tal vez, sí, debe de ser con algún puñal o algo, ¿verdad? Aquí estamos viendo la llanta que se le pincharon a Rancherito. Personas de mala fe. Personas de mala fe. En todas partes existe. Eso tenemos que saberlo. Pero somos más los que apreciamos a Rancherito, los que queremos a Rancherito y los que lo apoyamos. Aquí hay muchas personas que pasan, lo saludan, se toman fotos con él. Son muestras de cariño que le dan a Rancherito. Aquí saludando al rancherito, dale con todo, papá, ánimo. Aquí que los que te chinguen, botalos. Aquí los si no los tenemos al pinchazo, que pinchen ellos y vos dale para adelante. Vamos, señores, órale, güey. Vamos, así.